Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a Inglés Corporativo, ¿verdad? Mediante esta capacitación de Microsoft Excel nivel básico, ¿verdad? Vamos a dar comienzo. Estamos pues con el tiempo justo y esperando pues que cada uno de ustedes esté de lo más cómodamente posible, ¿verdad? Ahí en sus espacios, en sus hogares, ¿verdad? Y pues que demos inicio a esta capacitación de 16 horas, ya que vamos a compartir, ¿verdad? Durante 4 semanas. Así es que bien, ¿verdad? Reconocerles pues el tiempo que están invirtiendo en este evento y pues también esperando pues que sea de mucha productividad para ustedes. Como su facilitadora, ¿verdad? Denise Alvarado, vamos a compartir, ¿verdad? Una serie de temas durante este tiempo. Así es que solicito, ¿verdad? Que tratemos la manera al otro lado de poder estar de lo mejor, de la mejor manera, ¿verdad? Estar atentos a lo que es la clase e ir realizando, ¿verdad? Al mismo tiempo, cada uno de los procedimientos, pues, que vamos a ir compartiendo en pantalla. Si tal vez usted nada más cuenta con un dispositivo, que en este caso, pues, puede que tal vez sea la computadora, tratemos la manera de tener al lado izquierdo Zoom y al lado derecho Excel, ¿verdad? Yo siempre trato de enviarles, ¿verdad? Anticipadamente, el archivo dice que no escuchan a Judith. ¿Los demás sí me escuchan? Pregunto, porque sí está empezando a llover por acá, pero no sé. Sí, sí, se sí, escucha. sí, se escucha también. Ambas, Sí, entonces. se escucha. Gracias, muy amable. Entonces, quizás ahí la compañera tiene que revisar su audio. Ahí está, y le contestamos. Bien, entonces como mencionaba, ¿verdad? Traten de tener tal vez Excel al lado izquierdo o Zoom al lado derecho, etcétera, para que vayan realizando, ¿verdad? El ejercicio a la par mía. Como mencioné, trato de enviar anticipadamente el archivo o la plantilla que vamos a utilizar, la envío pues al grupo de WhatsApp. Ahí pues yo creo que estamos conectados todos en Excel básico. Somos 1, grupo 1, ¿verdad? En media 10, y pues a través de este grupo, ¿verdad? Vamos a estar en comunicación. También, ¿verdad? Lo vamos a utilizar no solamente pues para mensajes, sino que ahí donde yo voy a estar compartiendo la plantilla, ¿verdad? De trabajo que vamos a utilizar previamente. Yo la envío, ¿verdad? Antes de la clase y pues ya ustedes la tienen lista para poder trabajarla. Al finalizar la hora, ¿verdad? Yo siempre solicito que me manden un screenshot, que manden una captura de pantalla de su ejercicio, ¿verdad? Y de esa manera, pues yo llevo mi control y pues voy observando, ¿verdad? El avance de cada uno de ustedes. La modalidad en la cual estamos, pues nada más nos permite ver algunas caritas de las cámaras, pues que están activadas. Al contrario, los demás no sé cómo están al otro lado, pero esperando, ¿verdad? Que vayan desarrollando los ejercicios y pues vayamos trabajando. Si en algún punto, ¿verdad? Usted considera que tal vez yo voy muy rápido, mire, Denise, puede ir un poco más despacio, con todo gusto lo hacemos. Si usted se queda en algún proceso, levante la mano, con todo gusto, pues volvemos a repetir, ¿verdad? Si usted no quiere hablar, pues escriba por chat. Hay momentos, ¿verdad?, en los que yo le solicito, mire, Roberto, por favor, comparta su pantalla, quiero ver su avance. Mire, Isela, por favor, me activa su pantalla, quiero ver cómo va, ¿verdad? Entonces, es algo, ¿verdad?, que yo lo hago porque de esa manera también vamos viendo y también aclaramos dudas. Ok, bien, ya se vino la tormenta, pero vamos a avanzar. Voy a compartir en este instante la pantalla. ¿Sí se ve? No. Ahí. Hoy sí. Ahí está. Bien, vamos entonces a la sesión número 1.
Como mencioné, ¿verdad? Su facilitadora, Denise Alvarado. Vamos a compartir en estas 16 horas, ¿verdad? 4 semanas. El material, ¿verdad?, que yo estoy proporcionando es el mismo que está en la plataforma, ¿verdad? Así es que de esa manera estamos pues atentos a la explicación y vamos en sintonía. Bien, ¿qué es Microsoft Excel, verdad? Nosotros pues, estamos en un nivel básico. Yo voy a iniciar desde lo más esencial y en cada una de las clases el grado de dificultad pues va a ir aumentando. Yo acá asumo que usted no sabe nada de Excel y que vamos poco a poco a ir avanzando en la temática. Dice que Excel es un programa informático desarrollado y distribuido por la famosa empresa, ¿verdad? Microsoft, y se trata de un software que nos permite realizar diversas tareas contables, diversas tareas relacionadas al ámbito matemático, al ámbito financiero, al ámbito educativo, ¿sí? Al ámbito empresarial. Actualmente, ¿verdad? Muchas empresas, ¿verdad?, se enfocan en este tipo de programas, en este tipo de herramientas, porque en ocasiones les puede salir tal vez un poco más cómodo el poder administrar sus bases de datos, su información a través de una hoja de cálculo, ¿verdad?, que otros tipos de programas que pueden ser pues un poco más caros. Y pues la facilidad que se tiene, el que el usuario pueda ingresar información, la facilidad que se tiene de que el usuario pueda hacer uso de fórmulas matemáticas. ¿Va relacionado al área de las matemáticas? Sí. Y esa es una de las razones porque muchas veces, ¿verdad? Hay ciertos usuarios que no les gusta. Ay, no, porque tiene que ver con las matemáticas, que hay que hacer fórmula, que hay que hacer alguna función. Y pues le tienen un poco de miedo al programa. Pero una vez nosotros vamos conociendo, vamos explorando, perdón, ahorita vamos a contestarle aquí a la compañera que dice que no nos escucha. Solamente le respondemos. Ok, ya no está en la llamada. Bien. Entonces, una vez nosotros vamos conociendo un poco más el programa, vamos a conocer sus bondades, ¿sí? Muchas herramientas que nos van a facilitar el desarrollo de nuestras actividades en el ámbito empresarial. Bien. Esta es la pantalla inicial de Microsoft Excel para los que ya han tenido la oportunidad tal vez de ingresar, ¿verdad? Como toda aplicación tiene su barra de título en esta sección. La barra de título que muestra el nombre del programa, que puede mostrar también el nombre del archivo en el cual estamos ubicados. La cinta de opciones, ¿verdad? Con una serie de elementos, con una serie de iconografías. Es probable que en este nivel no conozcamos todas, ¿verdad? Porque solamente vamos con 16 horas y pues el nivel básico en el cual vamos nosotros a estar, sí vamos a tratar la manera de explorar diversas herramientas, ¿verdad? Pero es la aplicación es bastante extensa. Bien, su conjunto de iconos por esta área vamos a poder ver la sección del cuadro de nombres, que es un área bastante bonita para asignar nombres a rangos de celdas. La sección de la barra de fórmulas. Esta área, ¿verdad?, permite al usuario poder visualizar las fórmulas que nosotros tenemos dentro de las tablas de datos. Un aspecto bastante también interesante es el área de trabajo de Excel, ya que vamos a observar las letras del alfabeto, las cuales me representan las columnas, ¿sí? De forma columnar, ¿verdad? Están identificadas en los encabezados por las letras del alfabeto. Mire, y hasta la letra P sigue, no.
Si nosotros nos desplazamos al lado derecho de la hoja de cálculo, vamos a llegar a la columna P, perdón, la columna O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. ¿Llega hasta la columna Z? No. Continúa a B, a C, a D. Cuando llega a la Z, continúa a B, a C, a D, etcétera, etcétera. ¿Tiene su límite? Sí, tiene su límite. Ya lo vamos a ver. De forma horizontal, vamos a observar filas. Las filas están representadas de forma numérica, iniciando desde la fila 1 hasta la fila 1.048.576, ¿sí? Ya vamos a llegar a ella. Cada una de estas recuadros o formas rectangulares se la conocen con el nombre de celdas, ¿sí? Cada recuadrito que nosotros podemos observar sobre esta cuadrícula se le conoce como celdas. Por eso es que a muchos, ¿verdad?, les parece Excel, que es como escueto, aburrido, ¿verdad?, que parece un cuaderno cuadriculado, ¿verdad?, y que es para hacer solo números. No, también tiene sus bondades. También tiene la parte gráfica, la parte de imágenes, la parte de formatos, que es muy bonita, y eso hace que nuestras bases de datos tengan una perspectiva diferente. Bien, vamos avanzando. En la parte inferior, usted va a observar acá que dice hoja 1. La hoja 1 es la primera hoja que se muestra por default, por defecto, cuando nosotros abrimos el programa de Excel. A la par, hay un signo más. Mediante este botoncito de signo más, usted puede agregar una segunda hoja, una tercera hoja, una cuarta hoja o más. ¿De acuerdo? Entonces, este es la introducción, ¿verdad?, que vamos a ir dando a la aplicación para irnos familiarizando poco a poco con lo que es el programa. Como mencionábamos, ¿sí? Y esta es una de las partes importantes del entorno de Excel, de la pantalla principal de Excel. Las filas están ordenadas de arriba a abajo. Su primera es la fila 1 y lleva un correlativo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, hasta llegar a la fila 1.048.576. Las columnas están ordenadas de izquierda a derecha. Y la primera inicia en la columna A y la última es la XFD. Entonces tenemos 16.384 columnas. Ese es el número de columnas que tenemos. Bien. Ahora, voy a mencionar, ¿verdad?, algunos conceptos importantes antes de entrar a lo que es la parte práctica. Cada una de estas cuadrículas, como mencionábamos, que se muestran de una manera rectangular, se le conoce como celda. ¿Sí? Que es una celda. Bien, ¿me apoya con la lectura, Doralicia? Por favor. Voy a hablar, quiere que lea. Vamos a ver. Ya. Una celda. Hola. Hola. Vale, dice celda, dice intersección entre fila y columna. Permiten ingreso de datos como letras, números, símbolos, valores negativos. Celdas adyacentes pueden ser filas, columnas o combinación de ellas. Ok, gracias, muy amable por su participación. Bien, dice que una celda es la intercepción, ¿verdad? Es la intercepción o la unión entre una fila y columna. En esta sección es donde usted va a poder introducir, ¿verdad?, la información o los aspectos que la compañera acaba de mencionar. Letras, números, símbolos, un valor negativo, un valor decimal, una imagen, un gráfico, etcétera.
Todo eso, ¿verdad?, es permitido sobre la hoja de cálculo. Y en cada una de estas casillas, ¿verdad?, usted va a poder introducir este tipo de información. Su nombre completo, la fecha de nacimiento, el sueldo base, etcétera. Entonces, esto nosotros lo vamos a poder introducir a través de las celdas o por medio de las celdas. Permítame, solamente vamos a contestar. Okay. Se me dejó de compartir. Ahorita lo ponemos de nuevo. Ahí está. Bien. Entonces, ¿verdad? A cada una de las casillas quedamos claros que se le conoce con el nombre de celda. Luego vamos a mencionar otro concepto importante, rango, ¿sí? Ahorita yo estoy mencionando conceptos, señores, de los cuales a partir de esta clase usted se los debe de tratar la manera, ¿verdad?, de retenerlos en su memoria, conceptos con los cuales, concepto o vocabulario que usted va a estar utilizando media vez trabaje dentro de Excel. Media vez usted esté trabajando, desarrollando una base de datos, una tabla de datos, los conceptos de celda, rango, fila, columna, son conceptos que usted debe de memorizar, ¿sí? Aprenderlos, ¿verdad? Porque es un aspecto que se van mencionando a cada momento. Rango, como dijo la compañera, ¿verdad?, es un conjunto de celdas adyacentes y pueden ser filas o columnas combinadas. ¿Por qué adyacente? ¿A qué se referirá el término adyacente? Ah, porque todo va consecutivo. No hay ni una fila, perdón, no hay ni una celda o no hay un espacio intermedio que no se haya seleccionado. Existen selecciones adyacentes como la que está acá. Esta es una selección adyacente. Pero también existen selecciones no adyacentes, que ya las vamos a realizar. ¿Sí? Vamos avanzando. Ahora bien, una vez nosotros ingresamos información dentro de Excel, ¿verdad?, en cualquier celda, en cualquier espacio de la cuadrícula, vamos a visualizar esa información acá, en la barra de fórmulas. Ahí vamos a visualizar la información. También se puede ver directamente en la celda. ¿Estamos? Muy bien, voy a dejar de compartir. Abramos, por favor, el programa. En el menú inicio, usted va a buscar el programa de Excel. Así que, por favor, lo abre. Acá lo tengo abierto. Si tiene problemas o no lo encuentra, me indica, por favor. Si no, ¿verdad?, en el menú inicio, busque, por favor, dentro de la iconografía de Microsoft Office. Debe de tener por ahí Microsoft Excel, que es, se representa con un icono de color verde, así como está acá en la esquina superior izquierda. Bien, pulgares arriba, señores, si tenemos ya la aplicación abierta. Y me puede activar pulgares arriba, por favor, para realizar la primera práctica. Ok, gracias Ángel. Solamente Ángel tiene abierto Excel y los demás. ¿Ya lo abrieron? Ok, gracias Gustavo, Hillary, muy bien. Eugenia, Jonathan, Kevin, Noemí, me imagino, ¿verdad? O Neymi, Neymi Beatriz.
Sí, Amy. Ok, gracias, muy amable, Fátima, y también. Ok, esperando pues que ya los demás lo tengan. Y acá por el chat pues también ya me están compartiendo sus deditos. Yendal, Kevin, muy bien, gracias. Roberto, ok. Entonces veamos. Como mencionábamos en las láminas, ¿verdad? Una vez nosotros estamos habilitando, hemos habilitado la aplicación, permítame que a mí no se me ven la iconografía. Acá la voy a mostrar, mostrar pestañas y comandos. Bien, una vez nosotros nos ubicamos, ¿verdad? Dentro de lo que es el programa, como habíamos mencionado, en la parte superior tenemos la barra de título. Esta cambia al momento que nosotros guardamos el archivo y ya nos aparece, ¿verdad? El nombre de él. Las cintas No de entiendo por qué no veo la pantalla, no lo se que ve. comparte. Ok, vamos a de nuevo. Veamos. Sí se ve. ¿Qué más tiene la otra opción? Va, Sí se ve la véame pantalla. ahora. Ok, gracias. El compañero que decía que no se visualizaba. Veamos ahora. Aún no la veo, creo que quizás es el Inter. Sí, Se le porque pone los la demás. pantallita previa, compañero, para que la Sí, sí se pueda logra ver. ver. Gracias. Estoy compartiendo y se ve. Ok, gracias. Bien. Entonces, cuando ya estamos trabajando dentro de la aplicación, vea de que independientemente en la celda en la cual usted haga clic, se muestra un pequeño recuadrito de color verde. Eso indica la celda que está activada. Detalle importante que usted también va a visualizar acá arriba. Mire, cuadro de nombres. ¿Cómo dice acá? J5. ¿Por qué? Porque yo estoy en la columna J, fila 5. Ahí estoy ubicada. Si yo hago clic en la celda A1, mire, acá dice columna A, fila 1. Mencionamos en las láminas que las columnas son representadas de forma alfabética. Las letras del alfabeto se muestran en cada uno de los encabezados de las columnas. Y las filas se representan de manera numérica, 1, 2, 3, 4, 5, de forma consecutiva, hasta llegar a la fila 1.048.576. Entonces, si estoy ubicada acá en la celda A1, usted al otro lado, con las flechas cursoras en su teclado, ya sea laptop o el teclado normal, tiene cuatro flechas cursoras. Con la flecha cursora a la derecha, desplácese por favor a la derecha. Mire, llegamos a la columna O, P, Q, R, S, T, U. Y aquí terminamos. R, S, T, V, W, X, Y, Z. Hasta el abecedario estamos repasando. Bien, llegamos a la Z. Columna A, A. Seguimos. A, B, A, C, A, D, A, E, A, L, M, E, T, V, W, X, Y, Z. Llegué a la A, Z. Ahora vamos a continuar, mire. Columna B, A. Mire, y así voy a ir presionando la flecha cursora a la derecha. Nunca voy a llegar a la 16.000 y fracción, ¿verdad? Bien, vamos a hacer la siguiente práctica. Usted tiene en su teclado dos teclas control. Tiene una tecla control a la izquierda y tiene una tecla control a la derecha. ¿Sí o sí? Sí, ¿Sí? Bien. Presione cualquiera de ellas. Presione cualquiera de ellas. Presiónela una vez y sin soltar, escuche primero, presione control y sin soltar. Presione la flecha a la derecha. ¿Qué sucedió, Katherine? se movió hasta la última Hasta la fila. última En fila. la Sí. XFD1. Ajá, XFD. Ah, ¿cómo se llama eso? Columna. Columna, exacto, ¿sí? Llegó a la última columna, control y sin soltar, flecha a la derecha, a la columna XFD.
Hemos llegado a la última columna. Muy bien, ¿verdad? Entonces, si yo quiero regresar, voy aquí con las flechas cursoras. Mire, yo me puedo desplazar con las flechas cursoras. Mire, pero aquí ando, sí, casi al otro lado de la hoja de cálculo, ¿verdad? Estoy súper lejos de la columna A, ¿sí? Entonces, ¿puedo presionar otra vez control? Sí. Presione control y sin soltar, flecha a la izquierda. Hágalo, por favor. ¿Llegamos a la columna? Llegamos a la columna. Gracias, Sí, a la Daniela. columna. Respuesta, control flecha a la izquierda. Llegamos a la columna A. Muy bien. Entonces, de esta manera usted puede desplazarse de izquierda a derecha, ¿verdad? De una forma más rápida. Control flecha a la derecha, control flecha a la izquierda, ¿sí? Ahí estamos. O lo podemos hacer con las flechas cursoras. Okay. Bien. De la misma manera puedo trabajar de forma vertical, claro que sí, usted se va desplazando, va bajando, llega a la fila 69, 100, a la 1000 y quiero llegar a la última fila, control, flecha, abajo. Control, flecha, abajo. Llegó a la fila, ojo, a la fila, 1.000.000, mire. 1.048.536, exacto. Si usted baja con la barra de desplazamiento, vea, como todo programa, tenemos dos barras de desplazamiento, una vertical y una horizontal. Mire, pero si yo bajo acá, yo observo que tengo espacio. Tengo por acá este espacio, mire que estoy trazando. ¿Será que puedo trabajar en esta área? No. Mire, pero esta es la fila, la última fila, la 1.048.576. Pero si yo presiono la flecha abajo, no, oh, no puede bajar. ¿Puedo a la derecha? Sí, a la derecha sí usted se puede desplazar. Pero mire, yo quisiera colocarme aquí abajo, ya no puedo. Si usted está en la última fila y quiere bajar con las flechas cursoras, no se lo No se permito. puede. No puede. De la misma manera, si yo estoy en la última columna, control flecha a la derecha. Si yo me desplazo con la barra de desplazamiento, valga la redundancia, mire, yo quisiera acá dibujar o colocar, hacer un dibujo o insertar un gráfico aquí en esta área. ¿Puedo? Aquí sí me lo permitió porque estoy con las herramientas de Zoom, ¿verdad? Con el seleccionador. Pero en el caso de usted, que quisiera ahí colocar una imagen, una autoforma o colocar un gráfico, no se lo va a permitir. Aunque nosotros nos desplacemos a la derecha, aunque nosotros nos desplacemos más hacia abajo, sí, el desplazamiento lo va a hacer. Pero que yo me quiera trasladar mediante las flechas cursoras o hacer un clic aquí abajo tampoco me lo permite. Muy bien, entonces estando acá, presionamos flecha, perdón, control flecha arriba y llegamos otra vez a la fila 1. Control flecha a la izquierda y estoy nuevamente en la columna A. Bien, esos son algunos métodos para poder desplazarnos, ¿verdad? De una forma más rápida, sobre lo que es el área de la hoja de cálculo. ¿Preguntas, señores? ¿Dudas o inquietudes? No, por el momento todo bien. Gracias. Todo bien, gracias. Sí, por el momento todo bien. Muy bien, avanzamos entonces. Entonces, de esta manera, ¿verdad? Es como nos podemos desplazar de ir arriba abajo, de izquierda a derecha. Otra forma, ¿verdad? Es a través del cuadro de nombres.
Bien, como mencionábamos, cada una de estas casillas, ¿verdad?, se resalta de color verde indicando el espacio en el cual yo me encuentro. Aunque yo me desplace en cualquiera, ¿verdad?, acá arriba en el cuadro de nombres yo puedo visualizar dónde estoy. Mire, pero ¿y siempre tengo que hacer control flecha a la derecha? ¿Siempre tengo que hacer control flecha a la izquierda para poder moverme? Y si yo quiero ir a una celda específica, ¿cómo me puedo ir? Acá, a través del cuadro de nombres, vamos a colocar la celda a la cual yo deseo ir. Por ejemplo, columna G, fila 15. Ahí estoy colocando o especificando una celda. Columna G, fila 15. Presiono Enter. Entonces, si usted observa, mire, la columna G está activa y la fila 15 también está activa. Ahí lo puede ver también usted en su pantalla, en su computador. Columna G, fila 15. Ahora bien, estando acá, quiero que presione en su teclado la tecla control y sin soltar, verifiquen primero si tienen la tecla inicio o home, pero no es la de inicio, la de window, no. La tecla inicio es una que está arriba de la block mayús, cerca de la tecla F12. No la tengo yo. Para hacer más referencia, cerca de la tecla suprimir o delete. Dice por donde está imprimir pantalla, vea. La tecla que se llama inicio o home. Si está en inglés diría home, si está en español inicio. Sí, ahora sí. Ya la encontré. Sí, aparece una que se llama inicio. Ah, muy bien. Ajá, entonces, va, entonces, estando en la celda G15, presione control y sin soltar, inicio. ¿Qué sucedió? Se va a la... Se regresa. Dígame, Daniel. ¿A dónde lo llevo? Ah, por ahí mencionaron, ¿se va para dónde? Al inicio. Para la A1. Para A1. Para la celda A1. Celda A1. Haga clic, por favor, en el cuadro de nombres y escriba MX5386. Escriba MX5386 y presiona Enter. ¿Qué sucedió? Nos mandó a la celda MX. Exacto, Marita, muy bien. Lo llevó directamente a la celda. Mire, columna MX. Me voy a desplazar por acá. Fila 5386. Bien, estando acá, presione nuevamente control inicio. ¿Dónde está la tecla inicio? Me dice Ángel. Vaya, mire, en mi teclado, vaya, al lado derecho, si usted tiene teclado numérico, el teclado numérico es el que está al lado derecho, donde están, valga la redundancia, todos los números. Y arriba, más arribita, está la tecla inicio. Se lo voy a buscarle acá una imagen. No sé si lo encontró. ¿Me confirma? Me dicen por acá la tecla. Vamos a ver.
les voy a compartir este teclado. Está, mire, esta sería la tecla inicio. En algunos teclados, ¿verdad? Como mencioné, este es un teclado numérico. Por ejemplo, acá en mi computador está, la tecla inicio está por acá arribita, pero en otros está de esta manera, inicio. Entonces usted tiene la tecla control y sin soltar la tecla inicio. Si está en teclado de laptop, al lado derecho, bueno, por lo menos en mi computadora, en mi laptop, está acá arriba del bloque del teclado numérico. Espero que esto le haya servido al compañero. Ah, va, qué bien, Ángel, muy amable. Ok, sigamos entonces. Bien, entonces de esta manera, ¿verdad? Nos desplazamos. Hacemos otro ejercicio más, un par de ejercicios más. Coloque, por favor, BH 350. BH, columna BH, fila 350. Cabal, mire, me lleva directamente a la columna BH, fila 350. Bien, presionamos control inicio y regresamos nuevamente. Bien, como mencionamos, ¿verdad? En las láminas, en cada una de estas casillas, ¿verdad? Excel nos va a permitir el poder ingresar información. Vamos a colocar acá un texto. Selección de celdas. Selección de celdas nos permite, ¿verdad? Poder escribir un texto, poder escribir una cadena de caracteres. También, ¿verdad? Valores numéricos, positivos, negativos, valores enteros, decimales, etc. Bien, vamos entonces a aprender ahorita, ¿verdad? Algunas formas para poder seleccionar rangos, que fue otro concepto del cual, ¿verdad?, indiqué. Vamos a tratar la manera de aprenderlo, de memorizarlo, ¿verdad?, porque es un vocabulario que vamos a estar utilizando con mucha frecuencia. Bien, cuando, si usted observa, el puntero del mouse que se visualiza en pantalla, o de igual manera y en su caso, ¿verdad?, en su monitor, es una crucita gruesa, ¿verdad? Es una crucita gruesa de color blanco. Aquí, ¿verdad? Yo puedo seleccionar un rango de celdas. Mencionamos que un rango de celda es un conjunto de selección adyacente. Por ejemplo, mire, B3, me ubico acá en medio, no acá en la esquina, porque mire, si yo hago clic acá en la esquina, observe, el puntero cambia. Pero si yo me ubico acá encimita, mire, el puntero tiene esta forma. Si yo me ubico acá en la esquina, el puntero cambia a forma de crucita delgadita y su acción es distinta. La acción de este puntero es distinto. Pero si yo me ubico acá, la acción de él es para poder seleccionar. Seleccionen por favor desde B3 hasta B10. Esta es una selección de celdas. Una vez usted seleccione, ya aquí pues depende de la acción que quiera aplicar. Si usted quiere aplicar un color, un borde, mover el contenido a otro lugar, etcétera. Le voy a asignar un color. Miren, nos venimos acá al baldecito. Elige el color naranja. Anaranjado, énfasis 2, oscuro 25%. Aceptar. Aquí yo tengo una selección. Media vez yo hago clic afuera, ¿verdad? El rango queda deseleccionado. ¿Sí? Aquí pues nada más por la práctica estamos dejando colores. Ahora voy a hacer otra selección. Seleccionen por favor desde D1, ubicándonos acá en medio, hasta G. G10.
desde D1 hasta G10. De igual manera, esta es una selección adyacente, sí es una selección adyacente. Asígnele, por favor, un color. Los colores los estamos dejando, ¿verdad? Solamente para la práctica. Muy bien. Vamos con otra. Esta es una selección adyacente. Ahora aquí vamos a colocar selección no adyacente. ¿A qué se refiere esto de selección no adyacente? Es a esto, mire. Seleccionamos desde I2 hasta I10. Vamos a presionar la tecla control, mire, cualquiera de las dos, que sea la izquierda o la derecha. Presiona control y sin soltar, selecciona desde K2 hasta K10. Sin soltar control, desde M2 hasta M5. Mire, esta es, señores, una selección no adyacente. ¿Por qué? Porque hay un corte, no hay una continuidad. Estamos dejando espacios entre medio de esas selecciones. Bien, preguntas, dudas o inquietudes. Disculpe, ¿podría repetir la selección no adyacente, por favor? ¿Cómo no? Seleccionamos desde I2, ¿sí? El puntero, repito, el puntero debe de estar en esta posición. Porque si usted se ubica acá en la esquina, algunos hacen este proceso. Esta es una acción diferente que ya lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, si yo escribo acá, hola, mire, y me ubico acá en la esquina, mire, y hago esto, no es una selección. Ahí estamos copiando, estamos replicando la información que tiene la celda para todo ese conjunto. Y yo no quiero eso. Yo quiero, mire, seleccionar. Me ubico acá en medio, selecciono hasta la celda I10. Presiono control y sin soltar, selecciono desde K2 hasta K10. Debo de presionar la tecla control. Ahí la he soltado, ahorita la solté. He soltado también el mouse. Voy a presionar nuevamente control y sin soltar desde M2 hasta hasta M5, les dije, ¿verdad? Hasta M5. Entonces, muy bien. Entonces, esta es una selección no adyacente. ¿Le puedo poner color? Sí. Mire. Asigne el color que sea de su preferencia. Voy a disminuir acá. Al lado derecho. Marque ahora desde O5 hasta R10. Presionamos control y sin soltar, marque desde T1 hasta T8. Suelto control, suelto el mouse. Miren, están seleccionadas siempre, pero como una selección no adyacente. Presiono control y sin soltar desde V5 hasta W15. ¿Asigno color? Sí, asigne color, mire. Asigne color y le asigna bordes. Que viene acá a la par del baldecito, bordes.
Mire, pero ¿para qué me puede servir la selección no adyacente? Bueno, para este tipo de acciones. Usted tiene una base de datos, tiene una tabla de datos y a cierta información le quiere asignar un color de fuente o un color de relleno. Entonces selecciona esas partes. O usted tiene su tabla de datos y le han solicitado crear un gráfico. No va, y le dicen, mire, va a ser el gráfico de los productos y de los porcentajes de ventas. Entonces usted solo va a seleccionar de su base de datos esa información que se le está pidiendo. No va a seleccionar todo. Estamos. Hago clic acá afuera. Permítanme, vamos a contestar. ¿Qué es lo que no le sale, Fátima? A ver. Indíqueme. Ah, ahora sí, ok. No, no se preocupe. Repito, seleccionamos el primer rango, mire. Presionamos control y sin soltar, marcamos desde T1 hasta T8. He soltado control y el mouse. Presiono nuevamente control V hasta W15. ¿Qué le apliqué? Acá el baldecito, un color el que sea de su agrado, y le puse bordes, el contorno grueso. Ahora, una vez usted hace clic en cualquier área, el conjunto de rangos quedan deseleccionados. Aquí, por forma de práctica, ¿verdad? Estamos haciendo la selección y estamos asignando colores a las partes que estamos seleccionando, ¿verdad? Eso es como forma de práctica. ¿Estamos? Bien, preguntas, dudas o inquietudes, señores. Bien, decíamos que por acá, en la parte inferior, se muestra, ¿verdad?, lo que es una hoja de la hoja 1, la hoja 1 por defecto. Vamos a cambiarle el nombre a la hoja de cálculo, clic derecho, cambiar nombre. Ejercicio 1, enter. ¿Sí? Puedo cambiarle el nombre a la etiqueta, clic derecho, color de etiqueta, perdón, clic derecho, cambiar nombre, clic derecho, color de etiqueta. Vamos a insertar una hoja 2. Hacemos clic en el signo más, práctica, 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 guión bajo 02. Clic derecho, color de etiqueta. Vea que estoy trabajando, ¿verdad?, con aspectos sencillos para lo que es la manipulación o el entorno, ¿verdad?, de las hojas de cálculo. Es, mire, y el mismo contenido en cuanto a filas y en cuanto a columnas, ¿tiene la hoja 2? Sí, el mismo. Sí, la misma cantidad de filas y columnas que tiene la hoja 1, tiene la hoja 2. ¿Estamos? Bien, vamos entonces a la hoja 2. Vamos a insertar una nueva. Vamos a colocarle planilla, guión bajo ventas. Planilla, guión bajo ventas. Clic derecho, color de etiqueta. Clic derecho, color de etiqueta. Media vez usted se desplace en cada una de ellas, ¿verdad? Va a visualizar los colores que le está asignando a las etiquetas de las hojas de cálculo. Bien, preguntas, señores, dudas o inquietudes. ¿Todo bien, todo bien? Todo bien. Gracias, muy amable. Todo bien. Todo bien. Disculpe, ¿cómo hice para agregarle color ahí en, en el nombre de cada libro? De cada hoja. Clic derecho,
clic derecho, color de etiqueta. Y acá usted selecciona, clic derecho, color de etiqueta. El que no le sale, Isela, ¿en qué punto se quedó? Dígame. Ah, lo de adyacente. Ok, ahorita lo mencionamos. Vamos a hacer otra más. Vale. Ubiquémonos, por favor, en la celda A15. Desde A15 hasta D16. Desde A15 hasta D16. Repito, usted va a marcar de esta manera. El puntero, colóquelo encima de la celda, no en la esquina inferior derecha, porque el accionar es diferente. Acá, en A15 hasta D16. Presione control y sin soltar, haga clic en F15 hasta G20. Presione control y sin soltar, I15 hasta I20. Presione control y sin soltar, K hasta L20. Mire, ahí tiene las selecciones no adyacentes. ¿Por qué? Porque no son continuas. Muy diferente fuese que yo hubiese seleccionado desde A15 hasta L20. Entonces, sí es una selección continua. Y aquí le voy a poner color, mire. Voy a poner acá color. Le voy a poner acá un borde a todos y un borde grueso. Repito, le asigno el color que sea de su agrado, el borde, todos los bordes y luego borde grueso. ¿Estamos? Bien, para la compañera que me escribió, no sé si ahora ha quedado un poco más claro. Listo, selecciono así la celda número 15 y luego le pongo el control, pero no me da para, o sea, no puedo moverlo y seleccionar las otras celdas. Compártame su pantalla, por favor. Okay. Ah, ¿puede ver? Vaya, selecciono la acá, ¿verdad? Ah. Y ahora tengo que presionar el control. No, no, no. Desde A15 hasta, permítame, ese murió. Hasta D16, la primera. Desde A15. A15. No, 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 no. A, columna A, fila 15. Columna A, columna A. Fila 15. Hasta D16. D16. Va, ahora presione control. Control y sin soltar, control, váyase a F15, G5. F15. Ah, ok. 15, G16. F15 y luego se desplaza hasta la G, G de gato. 16. ¿Así? Sí, pero tiene que marcar F. Hasta la G16, o sea, sin dejar de soltar. Lo que pasa es que usted suelta ahí. Hágalo otra vez. Haga clic afuera. Vale. Desde A15 hasta D16. D. Vale. Suelte. Vale, suelte control para que se relaje. Ahora presione control y sin soltar, haga clic en F. F y sin soltar,
marque hasta la G y baja a la 16. Baje, baje. No, es que usted suelta, hija linda. Así como marcó esas de un solo, tiene que marcarlas. Vale, no, no suelte control. Vale, la siguiente es... Vale, la columna I. Hasta la I20. Solo para abajo, hasta la I20. Mantenga presionado control. Para abajo. Marque para abajo. Es que usted suelta. Pero si lo tengo presionado, sí. Por eso, y va a hacer clic y luego se va a bajar. Va a bajar. Ahí una por una. Así como marcó el primero, de A15, y yo vi que lo hizo de un solo, de una sola vez, lo hizo a la derecha, marcó. Así tiene que marcar esta. Porque ellos se está marcando una por una. Sí. Haga otra vez, haga clic afuera. Clic, es que lo que sucede es que de seguro me imagino que ha de tener ella laptop. Entonces con la laptop, si uno no tiene mouse, no funciona, valga la redundancia, esa función. Permítame que no los escuche. Ajá, yo tengo una laptop, no sé. ¿Y tenés mouse? No. Ah, vaya, pues tenés que tener mouse para poder usar esa opción que ella dice, la instructora. Ok. Gracias. Hola, hola, ¿qué pasó ahí con la compañera que dejó de compartir? Porque ya no la escuché. Ajá, es que dice la compañera que para poder realizar esa función debo tener un mouse. Y yo como esto es una laptop, entonces posiblemente por eso será que no se puede, pero no sé. No, yo estoy acá con el mouse de la laptop. No hay ningún problema. Lo que sí, tal vez quizás por la manipulación, pero sí se puede hacer. Yo estoy, no estoy con mouse en lo de los normales, sino que con el mouse de la laptop. Pero porque sí observo que el primero sí lo hace. Sí le funciona. Yo veo que sí, de una sola vez lo selecciona. Alexander. Buenas noches, muchas Buenas gracias. Noches. Sí, compartiendo lo que dice la compañera, a mí me sucedía lo mismo. Uh-huh. Mi laptop no tenía un mouse, ¿verdad? Entonces no lo podía hacer. Pedí que me trajera un mouse para adaptárselo a la laptop. A la laptop. Y ahora sí lo puedo hacer. Ahora sí ya lo puedo hacer. Bueno. Entonces probemos de esa manera, porque por lo menos yo ahorita acá, mi máquina está con el mouse de la propia de ella, ¿verdad? No es de los otros normales, ¿verdad? Es cuestión, ¿verdad? También de destreza, pero si se le facilitase, pues, tener un mouse aparte, pues, hay que probar hacerlo. Pero sí, vi que el primero sí lo selecciona todo. Sí, por eso me llamó la atención, porque sí, cuando yo le indiqué desde A15 hasta D16, sí observo que lo selecciona todo. ¿Verdad? Va, muy bien, nos vamos a quedar hasta acá, señores. Muchas gracias por su atención, ¿verdad? Esperando pues que haya sido productiva la jornada. El día de mañana estén pendientes, ¿verdad? Que yo les estaría mandando la plantilla previa, ¿verdad? Al trabajar. Perdón, Alexander. Gracias, disculpe. Ah, no, no se preocupe. Ya intenté hacerlo sin el mouse. Uh-huh. Lo que hay que hacer es primero, primero empiezo a sombrear, ¿verdad? Sí. Luego primero presiono control. Sí. Y ubicado ya en la otra celda, le doy doble clic, ¿verdad? Eso es sin un mouse. Le doy sin doble un mouse. Clic en la celda y continúa arrastrando hacia donde yo deseo sombrear y así okay. Sí sale. Pero es de iniciar dando doble clic en la celda para volver a seleccionar otra. Ok, bueno, sería otra técnica, ¿verdad? Así es que ahí ya la compartió el compañero. Gracias. Bien, no, gracias a ustedes ahí. Vean de que si hay nuevos aportes, ¿verdad? Son bienvenidos y estamos pues para aprender. Muchas gracias a todos. Primero Dios, nos vemos el día de mañana. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches. Gracias, buenas noches. Y gracias.